pasaron las elecciones, sí. Está todavía el precio cuidados, se pidió un congelamiento del precio de la carne durante el fin de semana largo. ¿Y qué pasó? Los precios subieron igual y sobre todo productos como la carne. Pero para ver bien en detalle qué está pasando con todos los alimentos, estamos con Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros. ¿Qué pasó, Vanessa? Hola, Karim, muy buenos días para vos. Hola, Lagui, un saludo para vos, hola, para Vanessa. Toda la audiencia, todos los televidentes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, lamentablemente, la ARTO están llegando nuevos incrementos. Es como dice Karina, pasaron las elecciones, venía a una velocidad, si se quiere, tranquila el tema de los incrementos. Recordemos, principalmente la carne, no veníamos registrando incrementos hace más de 3 meses. Ahora, lamentablemente, comenzaron a llegar incrementos entre el 10 y el 20%. Es más, ya tenemos algunos cortes que lamentablemente están superando los 1.000 pesos el kilo. Esto va a ser un fuerte golpe nuevamente al consumo. Ya la carne se había incrementado un 80% en los últimos 12 meses y bueno, comienzan a desarrollarse estos incrementos a una velocidad bastante grande y bastante rápida. Y recordemos, esto está asociado también a su caída en el consumo. Estamos en los pisos más bajos de consumo de carne, cercano al 40%. Ajá. Bueno, y lamentablemente no estamos hablando de este el único incremento. Estamos hablando, en la línea de los lácteos hemos recibido actualizaciones en los precios. 8% para yogures, 10% en leches, un 15% de incremento en todo lo que se refiere a la línea de quesos. Luego, en aceites un 9%, en yerba un 12% de incremento y en lo que es gaseosas y cervezas cercano al 20%, galletas, dulces un 13% y el último incremento de la semana pasada, el pan y sus derivados de un 13%. Lamentablemente una batería no de medidas sino de incrementos. Lo que demuestra Vanessa, buen día. Sobre todo en el consumo, ¿no? Ahí te está hablando la vaca que no se escucha. Sí, buen día. Buen día, Vanessa, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Lo que demuestra, igualmente, digamos que el intento del gobierno, una vez más, fue totalmente fallido, esto de los precios congelados. Una receta que hace muchísimo tiempo se viene implementando en la Argentina y que nunca, nunca ha dado resultado, ¿verdad? Lamentablemente los números nos están dando la respuesta a estas prácticas, obviamente para nada novedosas ya. Nosotros teníamos la incertidumbre de qué iba a hacer el gobierno frente al último trimestre, el último segmento del año, que es históricamente inflacionario. Bueno, por supuesto que este congelamiento de alimentos no responde, no contiene esta inflación tan alta, ¿no? 3,3 es la que registramos para lo que fue octubre, y un congelamiento que se puede dar en algunos supermercados, sobre todo abocados en el área central en la provincia de Buenos Aires. Imposible de implementar en el comercio minorista. Estas mesas de reuniones, hoy hay otra reunión para analizar lo que pasó. Bueno, los números nos dicen, pasó poco en la contención de precios. Medidas muy a corto plazo, el fin de semana se congeló la carne en 6 puntos, en 6 firmas comerciales. El 75% del volumen de carne que se consume es a través de carnicerías. Para las carnicerías, lo único que hay son nuevos incrementos. Caen las ventas estrepitosamente, ponen en jaque, por supuesto, los puestos laborales. Pero bueno, lo más doloroso, pone en jaque también esta pérdida, ¿no?, de nutrientes de las familias, porque bueno, se va acercando peligrosamente a 1.000 pesos un kilo de carne y ya las familias no saben qué más comer. 77.038 pesos, una canasta básica total para no ser pobre en la Argentina. Sí. Bueno, con estos incrementos, lamentablemente, se pasa a engrosar cada vez más familias los segmentos de pobreza. Vanessa, sí. En las épocas florecientes, sí, de este país, que en algún momento las hubo, las tuvimos, un argentino consumía 71 kilos de carne por año, por habitante, ¿verdad? ¿Cuánto es el consumo hoy, teniendo en cuenta, sí, lo que decías en el arranque de la nota, de que ha caído muchísimo el consumo de la carne para la gente en la Argentina? Sí, es así. Hoy estamos en los pisos históricos.
realmente cerca de, no llega a los 50 kilos según las mediciones que realizan las propias, los quienes miden, ¿no? Estamos en una caída significativa, y cuando se migra a otros reemplazos no se llega a compensar. Claro. Porque al principio quien no consumía carne de vacuna se iba al pollo, al cerdo, y equilibraba y compensaba, y bueno, las proteínas ingresaban por ahí. Hoy aumentó el pollo, la carne de cerdo, la carne vacuna. Se consumen más menudos de pollo, menudos vacunos, pero no se logra a compensar. Entonces quedan desequilibrados los números y, bueno, esos nutrientes se van perdiendo. Lo mismo está pasando en la línea de los lácteos. En queso ya llevamos una pérdida del 43% interanual, sin estos últimos incrementos. Un trozo de queso es un lujo en los hogares, y estamos hablando de que también los lácteos, la leche, el yogur diario, cotidiano, también estamos en pérdidas significativas en su consumo. Está claro entonces que estamos comiendo menos y de peor calidad. Sí. Y de peor calidad, un combo verdaderamente peligroso. Lamentablemente es así, se registra también, por ejemplo, en frutas y verduras. 25% la caída de la verdura, casi un 40% en las frutas. Las tres frutas diarias, sí, el trozo de carne, el trozo de queso. Para muchos hogares es un lujo. Se incrementó el consumo de té, mate cocido, aceite, papas, arroz, fideos. Bueno, es muchas veces, dictamina el bolsillo, ¿no? Sí, claro. 300 pesos de molida, 100 de pan, ¿eh? Es realmente toda una estrategia presentar un menú familiar. La verdad que sí, complicadísimo. ¿Y hay alguna esperanza de que se frene esto, Vanessa, teniendo en cuenta que viene el mes con más demanda del año? No nos esperan números positivos, ya que se anunció un descongelamiento de los combustibles. Recordemos que el combustible estuvo prácticamente congelado. Se anuncian nuevos incrementos en carnes, o sea que esto todavía no paró. Se anuncian, lamentablemente, las medidas de congelamiento anunciadas, fuertemente anunciadas por el gobierno, llegan hasta el 7 de enero. ¿Qué sucederá el día después? ¿Cómo anunciarán y cómo contendrán estos otros incrementos que siguen? Hemos visto que se mueven en general y nos falta todavía llegar a diciembre y pasar enero cuando se descongelen estos productos. Verdaderamente, para nada, no vemos un panorama positivo en el futuro. Bueno, Vanessa, la realidad hay que contarla, no se la puede esconder debajo de la alfombra, eso está, está claro y hay que hacerlo, y te agradezco mucho que nos ayudes con tu experiencia y con tus datos a poder relevarla. Así que muchas gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. Muy bueno, un beso grande. Gracias, muy amable. Qué panorama, bueno, qué panorama asiago para terrible, la gente. Terrible. Che, lo preparamos a Daniel Alacia, Nico, para que traiga un poquito de información.